Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, que hayáis pasado muy bien la semana. Siento que a lo mejor esté un poco, no haya tanta luz como otros días, pero llevamos unos días muy nublados aquí. O sea que he hecho lo que he podido. Ha sido una semana un poco complicada. Os traigo un baberito muy gracioso y muy fácil de hacer. Una cosa súper fácil, ¿vale? Está hecho, trabajado todo a punto medio, ¿vale? Con esa carita de un ratoncito. La idea la he cogido de Pinterest, que he visto una foto de un baberito así parecido a este. Y me ha gustado mucho porque aparte es que tenía que hacer un regalito y quería hacerlo y he aprovechado. Pero que sepáis que la idea es de Pinterest y no sé por qué es una. No pone tampoco quién lo ha hecho. Pero bueno, si alguien lo sabe, pues que me lo diga. ¿Vale? Espero que os guste. Y ya os digo, muy fácil. ¿Vale? Os dejo con el vídeo. Muchas gracias por verme. Necesitaréis 50 gramos de lana rosa, un poquito de lana blanca, un poco de lana negra y un poquito de lana gris. Un ganchillo del 3,5, unas tijeras y una aguja de coser de lana. Empezaremos haciendo una cadena de 20 cadenetas. ¿Vale? Para hacerlo, las que sois principiantes, que empecéis ahora, cogemos la lana, giramos y vamos pasando la lana por el punto. Así un total de 20 cadenas. Una vez tenemos las 20 cadenetas hechas, vamos a hacer dos cadenetas más, 1 y 2. Y vamos a hacer un punto medio, o medio punto, que es pasando la lana por arriba del ganchillo, clavamos con estos dos puntos que hemos hecho, que va a ser un punto, lo vamos a contar como un punto, sacaremos la baga del hilo y en un tiempo, ¿vale? Sacaremos todo. Volveremos a hacer y en todas las cadenetas vamos a hacer un medio punto. Cuando llegamos al último punto, lo que vamos a hacer va a ser dos puntos, ¿vale? Dos medios puntos en la misma cadeneta. Y ese va a ser el aumento. Y total vamos a tener que tener 22 puntos, contando las tres primeras cadenetas que hemos hecho. Las dos primeras cadenetas que hemos hecho, perdón. Vuelta número 2. Vale. Haremos dos cadenetas. Y empezaremos igual. Todas las vueltas van a ser de medio puntos. Hasta llegar al final. Y cuando lleguemos a la vuelta número 2, al final de la vuelta número 2, haremos lo mismo. Y aquí, procurando, ¿veis dónde están las dos cadenetas que hemos hecho al principio? Haremos dos puntos juntos.
¿Veis? Bueno, la tercera vuelta. Vamos a hacer otra vez lo mismo. Dos puntos de cadeneta y todo, medios puntos hasta terminar la vuelta. Que volveremos a añadir un punto al final de la vuelta. Lleguemos aquí al final de la vuelta, haremos lo mismo, tendremos en cuenta donde tenemos los dos puntos de cadeneta estos, ¿vale? Y clavaremos aquí y haremos otro aumento, que son dos puntos, dos medios puntos, ¿vale? En la vuelta número 2 tenéis que tener, en la primera son 20 puntos, se termina con 22. Hemos hecho 20 puntos de cadeneta, terminamos con 22, en la siguiente 23 y en esta terminaremos con 24. Se aumenta un punto cada vuelta. Y ahora, en la cuarta vamos a hacer lo mismo. Haremos dos puntos de cadeneta y todo medios puntos. Y es que es todo medio punto. ¿Vale? Y al final de la vuelta vamos a hacer lo mismo. Vamos a aumentar los dos puntos. Lleguemos al ancho deseado, yo voy a hacer hasta 30 puntos, o sea, he aumentado 10, ¿vale? En las esquinitas. Entonces, vamos a hacer ahora todo en los 30 puntos sin aumentos y sin nada, ¿vale? Una vez tenemos la altura deseada, yo he hecho 15 vueltas, ¿vale? Entonces vamos a partirlo en 3. Como tendremos que tener 30 puntos, que yo os lo que os aconsejo es de que contéis, porque se suelen uno comer puntos, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que hacer es eso, contar. Y procurar tener siempre los 30 o los que vosotras tengáis, porque esto lo podéis hacer más grande, más pequeño. Que esto es para una amiga de mi hijo y aún no lo ha tenido, entonces es para un bebé recién nacido, un regalito que le voy a hacer, ¿vale? Lo vamos a partir, como os decía, en 3. Y son 10 puntos, tendremos 10 puntos aquí, 10 puntos en medio, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Aquí, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale. Y una vez lo tengamos, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a hacer los tirantitos, que son lo que va a ir al cuellecito. Y vamos a hacer los 10 puntitos, los 10 medios puntos, ¿vale? Hasta la altura deseada. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Y así, ahora daremos la vuelta aquí y dos puntos de cadeneta y otros 10. Acordaros con 2. 4, 6, 8 y 10. Con el punto de... con las cadenas son 10, ¿eh? ¿Veis? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y
10. Y ahora, nada, lo mismo, 2 puntos de cadeneta y los 10 puntitos. Igual en un lado que en el otro. Tenemos un trocito, o sea, yo he hecho 6 vueltas. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer 3 puntos de cadeneta, ¿vale? 2 puntos de cadeneta, perdón, y vamos a enganchar este primer punto y el segundo, ¿veis? Haremos como si fuéramos a hacer medio punto, pero cogeremos este primer punto y este segundo y los vamos a hacer, ¿vale? Continuaremos con medio punto y en el final de la vuelta lo que vamos es añadirlo. Haremos 1 y 2, ¿vale? Ahora la vuelta la vamos a hacer normal. 1, 2 puntos de cadeneta y tendremos que tener otra vez lo mismo, 10 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? Vamos a enganchar otra vez, damos la vuelta, haremos 2 puntos de cadeneta y cogeremos el primer punto, cogeremos el siguiente y lo pasaremos otra vez. Y terminaremos la vuelta, ¿vale? Hasta llegar al final. Y en el último punto del final añadiremos un punto, ¿vale? Y así otra vez volveremos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora giraremos la labor y volveremos a hacer otra vez lo mismo. 2 puntos de cadeneta, cogeremos uno, cogeremos el otro haremos lo mismo y añadiremos uno al final. Uno, ¿veis? Al final, ¿vale? Y tendremos 10. Con esto que conseguimos, conseguimos que se vaya yendo hacia, conseguimos que se vaya girando, no girando sino torciendo, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es en la misma, en la parte, tener en cuenta bien como la explicación de esta parte, porque en la otra parte se hace igual. Lo que pasa es que a la inversa se tiene que torcer para el otro lado, ¿eh? Con lo cual tenéis que hacer lo mismo, pero en el lado contrario, ¿vale? Y así
2, 3, 4, 5, 6. Hemos empezado, he hecho 6 vueltas de 10 puntos. Hemos empezado en la sexta vuelta y ahora, 2, 3, 4, 5, haremos otro trozo hasta llegar a donde queremos. Una vez tengamos el largo deseado, yo he hecho 7 vueltas, aparte de las 6, 7 vueltas más. Lo que vamos a hacer es una presillita, y entonces vamos a hacer una presillita para un botón. Y vamos a hacer 3, 4, 5 y 6 puntos de cadeneta, ¿vale? Y entonces clavaremos aquí en este punto, en el primer punto, y continuaremos haciendo los medios puntos, ¿vale? Y en la vuelta siguiente lo que haremos será lo mismo. Vamos a hacer lo mismo que en las anteriores vueltas. Cogeremos el primer punto y el segundo, y la presillita la vamos a rematar toda con un punto bajo. Vale, vamos a coger puntito bajo, 2, lo rellenaremos todo. Así tenemos la presillita hecha para ponerle el botoncito. Cortaremos el hilo y entonces empezaremos la otra parte. Para hacer el ratoncito, lo que vamos a hacer es en un punto, un anillo mágico. Lo que vamos a hacer es ponerle dentro 8 medios puntos, todo es a medio punto, quitando las orejitas y eso, ¿vale? Contaremos los dos puntos como un punto, los dos puntos de cadeneta como un punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, cerraremos, pero los puntos los vamos a dejar como una media luna, ¿vale? No vamos a hacer un círculo. Vamos a hacer una media luna. Es que se me ha escapado un punto. ¿Vosotras qué os pensáis? ¿Vale? Bueno, volveremos a hacer la vuelta número 2. Como veis, he dejado como una media luna. Y vamos a hacer 2 medios puntos en cada uno. En cada agujero, cada punto, vamos a hacer 2. Uno. Dos. 2, 1, 2, 1, 2 y 1 y 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. ¿Vale? Hemos empezado con 8.
hasta el 16. Y ahora vamos a hacer otros dos y vamos a hacer un punto normal, sencillo y uno doble. Un punto sencillo y en el siguiente uno doble. Un punto sencillo y uno doble. Punto sencillo y uno doble. Y así hasta terminar la vuelta. Tengamos, cogeremos y cortaremos el hilo. Y ya tenemos una pieza. Esto luego nos servirá para coserlo al sitio. Para hacer las orejitas vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Un anillo mágico, pero en vez de 8 puntos medios vamos a hacer puntos bajos. ¿Vale? Entonces haremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, no, 8 no, vamos a hacerle 6. Perdonad, es que yo no lo he hecho aún. Lo estoy haciendo con vosotras, ¿vale? Y una vez tenemos los 6 puntos hechos, lo que vamos a hacer es con lana gris cogeremos y haremos en cada cogeremos lana gris, terminaremos el último punto, ¿vale? Con lana gris y haremos 2 puntos de cadeneta y vamos a ir cortaremos este hilo y taparemos todos los hilos y haremos medio punto dobles en cada punto, ¿vale? 2, 4, ¿veis? Lo tapamos, y aquí, en el último, ¿vale? Haremos todo así, lo apretaremos todo bien, cortaremos el hilo y luego lo coseremos todo. Ya tenemos otra orejita, una orejita. Ahora tenemos que hacer la otra, vale, ¿veis? Y los ojitos van a ser en un anillo mágico. Vamos a hacer 4 puntitos bajos, ¿vale? Porque tienen que ser muy pequeñines. 2, 3 y 4. Cerraremos el anillo y engancharemos el último punto que hemos hecho con el primero. ¿Vale? Y entonces cortaremos el hilo. Espera, si puedo engancharlo. ¿Vale?
¿Veis? Apretaremos así y queda un ojito. Y haremos dos ojitos y la nariz, que también es así. Coseremos todo bien, ¿vale? Los ojitos. Antes de coserlo al babero, coseremos todo bien, los ojitos, ¿vale? Haremos así unos puntitos. Las orejitas, ¿veis? Esto por detrás lo remataremos. Las orejitas. ¿Vale? Orejitas. Las coseremos aquí, así. Esto vosotras si sabéis coserlo mejor, porque es que yo de coser ya, es que no soy yo muy artista, ¿sabéis? Vosotras seguro que lo hacéis muchísimo mejor que yo. ¿Vale? Cogeremos así todos los puntitos. Y en la otra parte, la otra orejita. Para acabarlo, como veis, lo he cosido todo alrededor. Y esto es que le he puesto así las manitas como la foto que vi en Pinterest. Y tres puntos de cadeneta y tres medios puntos hechos. Nada, lo pegáis ahí y ya está. Y luego, desde aquí, desde donde hemos hecho esto, estoy haciendo todo lo que es un punto bajo, rematándolo en un punto bajo. ¿Vale? Así. Rematando todo el bordecito, y ahora cuando lleguemos aquí cogeremos así todo bien, ¿vale? Todo alrededor, lo que es la todo el pechito. Bueno, y así es como al final ha quedado el baberito. Rematadito todo con un punto bajo. ¿Vale? Pues nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, dadle al like. También podéis suscribiros al canal. Subo vídeos todas las semanas. Muchas gracias por verme. Hasta la próxima.